mas infelizmente ainda não é possível atestar ainda de quem é. Más de un mes que está este cuerpo aquí y él hace 13 días que desapareció. Se incautó un bidón con similares características de la que fue encontrada en el cuerpo hallado. También fue encontrado prendas de vestir con aparentemente rastros de sangre. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas en instantes. Detalles de esta información que proviene de la zona norte de la República. El hallazgo de este tambor con el cuerpo desmembrado de un chico de apenas 14 años que había desaparecido de Pedro Juan Caballero hace algunos días. Fue hallado en la línea fronteriza entre Paraguay y Brasil, pero del lado de Punta Poná. Intervino la Fiscalía Paraguaya porque la denuncia se hizo ahí en la capital departamental. Hay algunos detenidos, se investiga la vinculación, se habla de incidentes que habría tenido este adolescente hace un par de semanas. Bueno, tremendo el caso, reiteramos, detalles en instantes acá en 24 horas. ¿Cómo le va, Violeta? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. El saludo para todos los televidentes también. Qué placer acompañarles otra noche más. Y vamos a hablar de la noticia del día. Evidentemente, en el transcurso de esta tarde se dieron dos detenciones muy importantes. Alexis Aveiro, desde la ciudad de Lambaré. Ya lo saludamos. ¿Cómo te va, Alexis? Buenas noches. Violeta, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El saludo a ustedes y a todos los televidentes. Ustedes podrán observar que nos encontramos en dependencia de la Comisaría Cuarta, en la ciudad de Lambaré. Ahí se encuentra precisamente la oficial ayudante recepcionando otras denuncias. Pero ¿por qué hago referencia a este edificio? Porque es en esta dependencia policial en donde desde las 2:30 de la tarde aproximadamente se encuentra detenido el intendente de la ciudad de Lambaré, Armando Gómez. De hecho, esta es la ventana del despacho del jefe de dicha dependencia policial. Tras el marco de esta ventana, él se encuentra a estas horas siendo asistido primeramente por un equipo jurídico. La ex senadora Blanca Fonseca también hace instantes llegaba a manifestarle su apoyo. Pero vamos recapitulando cronológicamente cómo se dio la detención de Gómez, el jefe comunal. Eran aproximadamente las 13:30 cuando él se encontraba en un sector del barrio Puerto Pabla, sobre carretera de López y Playa. Era un baldío en el cual para mañana estaba prevista la realización de una minga ambiental. Hasta ahí llega la comitiva fiscal y policial, le entregan la orden de detención, luego es detenido, aprehendido por agentes de la comisaría 16 de Lambaré, y posteriormente, luego de que esos efectivos de dicha dependencia policial realicen el procedimiento, ya fue trasladado a la comisaría cuarta de la ciudad de Lambaré. Paradójicamente se encuentra la comisaría a tan solo 30 metros del edificio comunal. Allí Armando Gómez hasta ayer hacía oficina y se dedicaba a la administración de esta ciudad. 24 horas después, este es su destino. Con respecto a la orden de detención, Carlos, Violeta, se da en el marco de una investigación abierta, no
no referente a la última abierta por otra agente fiscal y guarda relación con el desfalco de cerca de 10 mil millones de guaraníes, sino por un caso de lesión de confianza del año 2017. El abogado no supo precisar cuál precisamente era la causa, solo la carátula, y mencionaba además que la detención es irregular en el sentido de que la fiscalía argumenta que ellos no respondieron a las notificaciones de citaciones y por ende para evitar otra negativa del intendente a presentarse es que se produce la aprehensión. Esto indicaba con respecto al proceso el abogado defensor del intendente de la ciudad de Lambaré. Va a hablar a la agente fiscal y dice que la orden de detención para ambas personas se da sobre la base de que ellos no han comparecido a una serie de convocatorias que ha hecho ella dentro de una investigación que empezó en el año 2017 por un supuesto hecho punible de lesión de confianza. Nosotros nunca hemos recibido ninguna convocatoria, ninguna audiencia, ni para el intendente ni para el señor Roberto Paredes. Es decir, ustedes saben de que existen una serie de domicilios donde normalmente se lleva adelante las notificaciones. En ese sentido, ni acá en la municipalidad, que sería su domicilio legal, se recibió ninguna convocatoria, una audiencia indagatoria. No se recibió en su domicilio real ninguna convocatoria. Y yo no he recibido en mi estudio jurídico ninguna convocatoria a ninguna audiencia. Entonces, nunca pudimos haber comparecido a una audiencia indagatoria por esa sencilla razón, ¿verdad? También le he escuchado decir a la agente fiscal de que el intendente tenía paradero desconocido. ¿Dónde se lo detuvo? En pleno ejercicio de sus funciones de intendente. Es decir, estaba en Puerto Pabla preparando básicamente con una cantidad de funcionarios municipales una actividad que se iba a llevar a cabo el día de mañana. Es lo que indicaba el abogado defensor con respecto a la estrategia legal. Yo les mencionaba anteriormente, compañeros, el hecho de que esta es la ventana del despacho del comisario. Ahí él sigue asistiéndose, recibiendo precisamente instrucciones por parte de su equipo jurídico, realizaba también o recibía visitas. Esta situación en principio ya nos alertaba en el sentido de que ahora se trata de una persona detenida, y con respecto a la consulta de que si el jefe comunal va a pasar la noche ahí o en un calabozo, esto respondía el jefe de esta dependencia policial. La fiscal todavía no dijo a qué hora va a ser la audiencia, para si va a ser hoy o mañana. De momento pasa la noche aquí el intendente y el ministro. Así mismo, señor. ¿La voz de la comisaría en su despacho? Está todavía ahí con su abogado, está hablando con su abogado. ¿Pero le van a liberar al calabozo en este caso? Obvio. Como cualquier otro ciudadano, comisario, va a pasar la noche en un calabozo si es que sigue vigente la orden de detención. Obvio, es el único lugar que tenemos. Uh-huh. Y los sectores están marcados y divididos en la ciudad de Lambaré. Un grupo de afines y seguidores al intendente de Lambaré, algunos funcionarios también del municipio, se encuentran en este sector, en la Plaza Virgen del Rosario. Si bien en menor número, destacamos que el otro sector, en la explanada, en el ingreso, el acceso principal a la municipalidad de Lambaré, se encuentra otro grupo. Y es el de funcionarios que ya no están cobrando sus haberes desde el mes de junio, desde mitad de año. Ellos festejaron la disposición fiscal y la detención del intendente Armando Gómez de esta manera. ¡Corre!
abre la esperanza de que ellos, teniendo en cuenta inclusive esta época del año, puedan cobrar sus haberes caídos. Hablamos de gente que ya no está cobrando desde hace 6 meses aproximadamente. La situación de Armando Gómez fue convocado, fue citado por la fiscal Laura Romero. Mañana, en el transcurso de la mañana, deberá presentarse ante el Ministerio Público, precisamente la unidad fiscal que se encuentra en la ciudad de Lambaré. Así es, Alexis, lamentablemente la detención no asegura absolutamente nada para los funcionarios, porque igual claro, hay una deuda de la que se habla. Si bien están festejando el logro de la acción fiscal, de igual manera hay muchísimas familias que hace meses no reciben salario y hay un montón de irregularidades que se denuncian. Exactamente, algunos decían 5, 3, 2. Lo cierto y concreto es que hay mucha gente que está pendiente a ese salario, incluso algunos hombres principalmente ya con problemas judiciales, porque de ese salario depende incluso el régimen de pago de subsidio a sus hijos. Así es. Entonces hay una situación compleja y complicada que no hay visos de solución, por lo menos cercano al respecto, Alexis. Claro, sin embargo, y a pesar de que administrativamente hasta ahora no se han notificado los mismos de que puedan cobrar sus haberes, ellos creen que es importante que otra persona vaya tomando el timón de la Municipalidad de Lambaré y en base a eso comenzar a percibir de esta manera, con el cambio de timón, los salarios caídos. Hablamos de muchísimos funcionarios que denuncian esta situación. De hecho, algunos inclusive llegaron a realizar huelgas de hambre. También la denuncia de que más de 200 funcionarios de la Municipalidad de Lambaré fueron desvinculados luego de que se iniciara ya el proceso de intervención a solicitud de la Junta Municipal de esta ciudad. Y con respecto a ese punto, también en el transcurso de la tarde comenzaron a correr los rumores de que supuestamente estarían convocando a una sesión extraordinaria para, en base a la detención, ir analizando la posibilidad de elegir un nuevo intendente. Sin embargo, eso no corrió. Sí estuvo el presidente de la Junta Municipal de Lambaré apoyando al grupo de personas que se encuentran en la explanada de la comuna. Sin embargo, no se pudo confirmar la realización de una sesión extra. Y esto aparentemente es en base a que podría darse inclusive el levantamiento de la orden de detención una vez que Gómez se presenta ante la fiscala. Así es. Bueno, gracias, Alexis, muy amable por los detalles. Hasta la próxima. Y en otra información también destacada, se suspendió nuevamente el juicio oral y público previsto a Armando Javier Rotella por narcotráfico. Ustedes recuerdan, él es conocido como el zar del microtráfico. En esta ocasión, la abogada recusó a los miembros del tribunal, pero lo más llamativo en esta historia es que, por una cuestión de procedimiento, se hizo el chequeo allí en tribunales, que se encontró en su poder casi 12 millones de guaraníes en efectivo. Armando Javier Rotella, líder del clan Rotella en los presidios y considerado el zar del microtráfico, llegó bajo fuerte custodia al Palacio de Justicia para afrontar juicio oral y público por tráfico de estupefacientes. Fue verificado minuciosamente. Es así que los guardias encontraron en diversas partes de su cuerpo billetes por 11.710.000 guaraníes. ¿Dónde tenía esa cantidad de dinero? Lo tenía distribuido en distintos bolsillos. El dinero fue contado en la sala de juicios orales ante el tribunal y el procesado. El tribunal, de manera a dar custodia segura al dinero en efectivo, vamos a remitir a la bóveda de la Corte Suprema de Justicia una vez resuelta la competencia del tribunal fijada por la Cámara de Apelaciones. Se escuchará la posición del Ministerio Público y el tribunal tomará una solución al respecto. Pero no es la primera vez que el juicio oral contra el zar del microtráfico es aplazado por chicanas presentadas por la defensa. Por las recusaciones interpuestas por la defensa. ¿Cómo está en materia de tiempo procesal? Y tenemos ya un peligro inminente de extinción que para el otro año. Lo preocupante es que en octubre del próximo año se extingue la causa y cada traslado al Poder Judicial implica un peligro de fuga. Es que a mi cliente le llegaron comentarios de que el tribunal ya había cantado una condena de 15 a 18 años
lo cual le creó a él mucha inseguridad, más aún teniendo en cuenta todo lo que rodea esta causa. Según la mujer, la prensa es la culpable de la fama de su defendido. Lo que pasa es que en las cárceles es muy normal que ocurran peleas, rencillas, eso es de toda la vida, desde que las cárceles existen, pero no todos los hechos que ocurren es culpa de mi defendido. A través de la prensa yo veo, ahí yo me acerco a conversar con él y me dice no, que no tiene nada que ver. Sobre el dinero explicó que Rotella debía abonarle en concepto de honorarios. Era mi honorario, ahora me quedé sin mis honorarios porque él iba a abonarme el día de hoy el pago de mis honorarios. Y ahora me quedo sin honorarios hasta que el tribunal decida la entrega. Esta será la tercera suspensión del juicio oral de Armando Javier Rotella y cada vez que concurre la cantidad de personal policial táctico que acompaña a la comitiva aumenta, incluyendo control aéreo de la cápsula, pues no se descarta planes de fuga del líder del clan Rotella, hoy en guerra abierta con el primer comando de la capital, PCC. Vamos a hablar de este hombre que llegó hasta el Banco Nacional de Fomento en Villa Hayes e intentó retirar dinero de la cuenta bancaria de un parlamentario utilizando una cédula falsa. Afortunadamente los funcionarios se percataron del hecho y alertaron a la policía. Con una cédula de identidad falsa y a nombre de un conocido diputado nacional, este hombre, identificado como Isidro Colmán, de 46 años, intentó acceder a la cuenta bancaria del legislador para vaciarla. Mediante la rápida reacción de los funcionarios del banco, el impostor fue detenido. Esta persona, cuando se presentó, lo que quería hacer es cambiar el número de teléfono que le correspondía al propietario. En este caso sería el señor diputado. ¿Pero tenía la intención de retirar dinero a partir de eso, comisario? Nosotros lo que presumimos es, esa era la intención, porque una vez que acceda al número de celular, sí, más el número de PIN, ya es automático. Si bien la cédula falsa estaba a nombre del diputado Derlis Maidana, la fotografía del rostro en ella pertenece a la hora detenido. El afectado sospecha que la cédula haya sido confeccionada de manera clandestina, pues varios de los datos que figuran en ella no son reales. En primer lugar, el lugar de nacimiento dice Santa Rosa Misiones, en mi cédula original Santa María. La fecha de vencimiento 2025, en esta 2023. La firma, las fotos de la cédula y acá se nota también otra diferencia. En la falsa aparece justamente el hoy comandante, comisario Resquín, como director de identificaciones y en la original el comisario Gauto. Entonces, en razón de esto, vine a ponerme a disposición del Ministerio Público, a hacer todas las aclaraciones pertinentes y solicitar que se hagan todos los procedimientos. Bueno, diputado, cuando te enteraste de esto, te tomó por sorpresa completamente, ya que se habla de un primer intento. Y realmente no me tomó tan de sorpresa porque el 14 de noviembre ya me habían avisado algunos amigos del Banco de Fomento lo ocurrido. Primeramente me dijeron Departamento San Pedro, pero había sido ocurrido acá en Villa Hayes. Ya esta persona se presentó, pero esa vez él huyó. Antes de terminar su operación en la caja, huyó, pero esta vez queriendo terminar, fue aprehendido por la Policía Nacional y puesto a disposición del Ministerio Público. La policía logró identificar al detenido mediante el sistema AFIS. Posteriormente se pudo comprobar que el hombre ya contaba con antecedentes por supuestos vínculos con el narcotráfico. Bueno, de hecho, estamos en unos días festivos de la religiosidad católica y ya se vienen los días de la Virgen de Cacupé. Por ahí, si usted no creía en los milagros, quizás después de ver de estas imágenes, este video, pueda cambiar de opinión. Esto ocurrió ayer, media mañana aproximadamente, en el kilómetro 29 de la ruta número 2, en la zona de Itagua. Fíjense la brutalidad con la que este camión, un caballito, venía, atropelló y por fortuna la historia no terminó en una tragedia, porque estaban varias personas, se estaba abriendo un local comercial, la niña que está en brazos de esta mujer estaba de cumpleaños, por ende estaba de brazo en brazo con sus amistades, hasta que de repente ocurre lo peor. Pierde el control el chofer de este camión. Una mujer se salva de milagro.
se golpea parte del tobillo de la pierna izquierda y este soporte de hierro frena el avance de este camión de gran porte que, de lo contrario, hubiese terminado con la vida de más de una persona. La señora que está ahí con la criatura de espaldas ni se imaginó hasta que escuchó el griterío porque veían venir el camión en forma totalmente descontrolada. Salta, pero reitero, si no era por el soporte de hierro allí, hubiese sido otra la historia. ¿Qué pasó con el conductor? Alcotest positivo. ¿Qué hizo cuando vieron a la policía? Espósenme, estoy borracho. Estaba con el acompañante, por ahí el conductor designado. Tampoco no había muchas posibilidades porque también el amigo que estaba al lado estaba también con alcotest positivo. La niña estaba de cumpleaños, por ende estaba en brazos de una amiga hasta que ocurrió esto. Reitero, por fortuna no terminó en tragedia. Hablamos con la mamá, la señora Alicia, que nos cuenta lo que pasó ayer a la mañana. Es un milagro de Dios lo que pasó ayer porque cómo venía el camión, el semi, como si fuera que iba a pasar encima de la casa y todo porque venía fuertísimo. Y yo más pensaba por mi nena porque le iba a alcanzar más rápido a ella. Y fue un susto. Hasta ahora todavía no recuperamos todavía del susto. Yo estaba abriendo el local cuando me di la vuelta como para preguntarle a la señora qué necesitaba. He visto la Scania venía en gran como para que iba a llegar ya. Entonces la señora me miró, la que tiene a mi nena, me miró y me dijo, ¿qué le pasa a la señora? Entonces miró entre ojos en un costado. ¿Y ya se dio cuenta de lo que ahí tenía? Se dio y corrió, pero ya le estaba por alcanzar. Al correr se cayó el techo. Hubiéramos muerto ahí. Y nos salvó el parante de la ANTE. Eso es lo que nos salvó. Y Dios. Cambiamos de información y vamos a hablar de la detención de una mujer quien supuestamente llevó a una joven de solo 18 años hasta Encarnación para abusar, para explotarla sexualmente en un prostíbulo. Pero en su defensa, ella dijo que la jovencita aceptó voluntariamente. Una joven de 18 años en Encarnación denunció a una mujer de 20 años, identificada como María Lizeth Pedotti. Ambas son oriundas de la ciudad de San Lorenzo. Pedotti habría sido la encargada de ingresar a una red de prostitución, supuestamente a la denunciante. Vinieron, abordaron supuestamente un transporte público en la ciudad de San Lorenzo como para venir acá a Encarnación con promesas de trabajar como niñera, con un sueldo de 2.200.000. Pero al llegar acá en malas horas fueron trasladadas con un taxi y aparentemente, según la supuesta víctima, se le metió en un cuarto oscuro y se le tuvo ahí hasta las 11 de la mañana aproximadamente, quien la misma se despertó y ya no encontró sus documentaciones. Pero posterior nosotros recibimos una llamada a raíz de fuentes humanas en la comisaría y quien nos manifestó que nos preguntó por ambas ciudadanas y nos manifestaron que supuestamente se trataría por el supuesto hecho de trata de personas. La aprehendida dijo en sus declaraciones que la joven de 18 años ya tenía bien sabido qué trabajo estaría realizando en la ciudad de Encarnación. Yo tengo testigo que es mentira. Cuando nosotros llegamos hay vecinos. Hay gente que está ahí y todo el mundo le saludó bien, todo el mundo llegó bien. Nadie le encerró si la puerta no se cierra, la puerta no tiene tranca. ¿Cuál era la promesa en sí que vos le diste para que ella venga a Encarnación? Ninguna promesa, el tema era venir a trabajar. ¿A trabajar? Yo le dije a ella, vamos a trabajar, y me dijo, bueno, supuestamente le avisó a la abuela. ¿Dónde supuestamente iba a trabajar? ¿Le dijiste más o menos cuánto ella iba a ganar y esas cosas? Yo no le dije cuánto. Yo en ningún momento le dije cuánto iba a ganar, exactamente. Ella fue la que inventó que supuestamente yo vine acá para llevarla, para prostituirla. Yo me miento de eso porque ella sabía dónde estaba viniendo, en qué estaba viniendo y para qué estaba viniendo. Ahora decime, ¿ella qué labores iba a realizar aquí en Encarnación o qué trabajo específicamente? Sinceramente yo venía a trabajar acá. Ella sabía, era en un prostíbulo.
El caso de supuesto hecho de trata de personas lleva adelante la fiscal Liliana Galeano de la Unidad 8 del Ministerio Público de Encarnación. María Lizeth Bedotti se encuentra a cargo de la justicia por la denuncia en su contra. Y una bebé fue robada de un hospital en la zona de Canindeyú. El padre, muy cansado, dice él, en horas de la madrugada, le entregó a una extraña para descansar un rato y aprovechó su momento, la extraña, para desaparecer con la criatura. Felizmente, la policía, horas después, localizó al bebé. La recién nacida fue robada del interior del Hospital Distrital de Curuguaté durante esta madrugada. La madre dio a luz a la menor a las 11 de la mañana del miércoles y horas después, mientras ella descansaba, el padre quedó al cuidado de la pequeña. Según el relato del hombre, él estaba en la sala de internación hasta que a la 1 de la madrugada se le acerca una mujer que se presentó como una amiga de la familia y le pidió que le entregara a la beba para que él pueda descansar. Con entera confianza, el padre de 26 años entregó a la pequeña y se fue a acostar. Cuando despertó, la mujer ya había desaparecido y se llevó a la niña. Pero déme la bebida, a ollar la mitad. Ahora voy a poner patitas a ojos y se mete. Vamos a patin bajo, vamos a invadir. A pedir de. O caña, a pedir. Se envía con yo a Arión, ¿ok? A pedir la mitad y. A Sankuri, a. Se de dos noches más a. A enmendar que iba ya. Ya, a ver, ahora que iba a Arión, güey. A pedir dos minutos. Según nos dice la enfermera, que este empujando, sí se abre. Este candado no funciona. Exactamente. Aquí está. Aquí está ya entonces el secreto. Entonces, cuatro personas hoy puedo ir. Entonces, la cuatro ya brija y no veis la. Como el hospital no cuenta con cámaras de seguridad ni guardia privada, el joven padre recorrió cada rincón del nosocomio buscando a su beba y a la extraña mujer, pero sin éxito. Luego, realizó la denuncia ante la comisaría del barrio, que obtuvo la información de que una mujer fue vista con una beba en las inmediaciones. Con este dato como punto de partida, allanaron una vivienda a 3 cuadras del puesto policial y efectivamente encontraron a la menor y detuvieron a María Saracho Contreras. Según trascendió, la mujer pretendía viajar esa misma mañana y llevarse consigo a la pequeña. Y acá a 3 cuadras de la comisaría, a través de un trabajo de inteligencia que hicimos. ¿De quién se trataría la persona que hurtó el...? Y ahora mismo no tengo en mano sus datos, pero ya estaba prendida la persona. ¿Hay información que ya estaba por viajar? ¿Es así, comisario? Y teníamos la información de que ella hoy en instante tenía que viajar ya a Santaní con la beba, porque supuestamente ella, según familiares, que ella supuestamente ayer tuvo su hijo en el hospital. Y a través de engaño, haciéndose pasar de que ella tuvo su hijo, iba a llevar la beba. Ella manifestó de que vio al padre muy cansado, estaba dormitando con la criatura en brazos, entonces se ofreció para tenerla en su poder o para mientras él descansaba. Supuestamente ella, según lo relatado por la misma, también el sueño le ganó a ella y en vista que ya estaba prácticamente dormitando, decidió levantarse y retirarse del lugar con la criatura en brazos. No quiso molestarle a los parientes que estaban durmiendo ahí. Y que también manifestó de que el día de la fecha, en este horario aproximado, iba a volver al hospital para entregar a sus padres a la criatura, ¿verdad? Lo cual es algo no lleva mucho a la credibilidad, ¿verdad? La detenida fue puesta a disposición de la fiscalía y sería procesada bajo el tipo penal de violación de la patria potestad.
Un hecho punible que tiene una pena de un año y que en casos especialmente graves donde se evidencia el peligro al que fuera sometido el infante robado, se puede extender hasta 6 años de pena privativa de libertad. Durante la noche y madrugada se dio el hurto de una farmacia en la ciudad de San Lorenzo. Los delincuentes utilizaron, además de un destornillador, otros elementos para abrir la puerta, ingresar y posteriormente alzarse con mercaderías muy costosas, por ejemplo, perfumes. Allí vemos los rastros de cómo quedó la puerta frontal de esta farmacia. Nuestra compañera Judith Colexa estuvo más temprano en ese sitio, logró recabar los datos y esto era lo que decían los intervinientes. Y a las 2:15 horas recibimos una llamada de 911 alertando que supuestamente estaba sonando la alarma de Punto Farma. Llegando al lugar encontramos ya los personales de Protect, que nos manifestaron aparentemente ingresados en el lugar. Hasta que esperamos a la encargada del local, procedimos a ingresar en el lugar, donde pudimos constatar que del lugar se trajeron varias marcas de perfumes. Violentaron la puerta de entrada principal y dejaron el lugar, el objeto que había utilizado, o sea que el destornillador. ¿La gente de seguridad llega porque suena la alarma oficial? Sí, que suena la alarma, de la empresa de Prote. Y ellos avisaron al sistema 911. Y el hecho ocurrió a las 17 y terminó aproximadamente a las 2:20, menos de 3 minutos. Ya logramos sacar ya. Sí. ¿Cuántas personas participaron para el hecho? Y 2 personas de sexo masculino, a bordo de un vehículo furgón de color blanco. ¿Tengo un registro fílmico aquí en la zona? Sí, tenemos, se encuentra, o sea que la empresa tiene videocircuitos cerrados hasta ahora, todavía no nos posiciona los personal policial interviniendo, estamos esperando para tratar de trabajar con el departamento de investigaciones para tratar de lograr ubicar. ¿Dinero no se llevaron? Dinero, acá fuerte, no hemos dejado nada, solamente perfume. Ahí está, mercaderías costosas, entonces se llevaron estos delincuentes y ya escuchábamos las características que ambos comparten, ambos de sexo masculino, y llegaron en un furgón. Uno de los vecinos, el que vive precisamente al lado de la farmacia, logró detectar cierta situación extraña y compartía con nosotros su testimonio. A mi tío me gusta la furgoneta, otro puerto no vaya. A los peños se los dos encapuchados. O disparar, a por no se hace, a mañana se espera, no había sido, y qué más espera. A Endura ruido, pero no hay cuál, se la Pepe Guaré, Pepe Jacuri. A Sato se ha muerto, la mañana se ha muerto, la hora de Ayuco, y nada, o seis veces. Ocho casos, casi de la. No va ni noñe ese güey. Ni noñe ese güey, madre. No fue ni la caria, encapuchado, ve. Capucha. No, no sé, la furgoneta. A ver, otro sí por todo, vallete hoy. Vamos hasta el cuartel central de la Policía Caminera en San Lorenzo, donde está Alexis Amarilla, para comentarnos acerca ya del control riguroso que establece esta unidad con relación a los que van a viajar hacia Cacupé. Adelante, Alexis, buenas noches. Buenas noches, Carlos, gusto de saludarte también, abrazo enorme para la audiencia. Efectivamente, este operativo Cacupé que importa a muchísima gente que va a venir a, por supuesto, a peregrinar y principalmente aquí sobre la Ruta 2, que es una de las zonas principales de tránsito, primordialmente de los peatones. Ahora vemos que ya la patrulla caminera está realizando este control, pero es importante volver a recordar, rememorar qué son los elementos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de salir con su vehículo primordialmente, y también a prever a aquellos conductores que van a estar manejando, porque la prioridad, según las instrucciones del Comando Institucional de la Patrulla Caminera, es dar prioridad absoluta a los peatones. Justamente acá vemos ya control riguroso, se está implementando ya este control. Este operativo oficial Vargas que ya comenzaba prácticamente desde el inicio del novenario, ¿no? Sí, buenas noches, saludos a la audiencia. Sí, el operativo Cacupé para la patrulla caminera comenzó en el mes de septiembre con la organización básica del operativo a nivel administrativo. En octubre las reuniones y en noviembre ya comenzamos con la novena a partir del 28 de noviembre y ahora mismo ya estamos con el operativo Cacupé en toda su plenitud con el total de los personales. ¿Podemos acercarnos, oficial Vargas, a conocer un poco cómo es el trabajo concreto de los oficiales de la patrulla caminera? Vemos, por ejemplo, ahora se está realizando la prueba de alcotest. ¿Cuál
¿cuáles son los documentos primordiales a solicitar y qué tiene que tener en cuenta el conductor? Los documentos de porte obligatorios son la licencia para conducir, la habilitación del vehículo, en el caso de que sea una camioneta o un vehículo como este, la habilitación municipal, en el caso de que el vehículo esté habilitado por la Dirección Nacional de Transporte, como los camiones de carga, indefectiblemente deben tener físicamente la habilitación de la INATRAN también. Y para la circulación, obligatoriamente deben estar munidos con el cinturón de seguridad puesto, que es lo primero que se busca. Y en horario diurno, las luces reglamentarias adicionadas. ¿Cómo funciona este esquema de control, principalmente la parte, la prueba de alcotest, todo digitalizado hoy en día también? Sí, totalmente. Tenemos nuestros alcoholímetros que detectan la prueba de alcotest, porque la prueba que hacemos nosotros es por el tufo. Por lo tanto, es alcotest. Pero lo que el inspector tiene a mano en este momento es la multa electrónica, donde nosotros ingresamos el número de cédula de la persona y al darle enter ya encontramos si tiene o no antecedentes. Y con esos antecedentes, si corresponde la salida de circulación o una advertencia por lo que ya pueda tener. También preguntaba mucha gente, oficial Vargas, con respecto a si se va a solicitar de forma, digamos, prioritaria, famoso matafuego u otros elementos también que habitualmente la persona, como quien dice, no suele contar tanto en su vehículo. La ley 5016 no denuncia claramente la tenencia del matafuego y la baliza. La reglamentación, sí, la reglamentación de la ley 5016 es el decreto reglamentario. Pero como la ley 5016, que es la ley que nosotros nos regula y nos obliga a hacer los controles, como taxativamente no encontramos ahí, entonces estamos obviando hasta tanto se anexe para que se pueda controlar. Pero sí, la reglamentación también enuncia claramente que en un eventual caso de que haya un siniestro donde el vehículo resultara incendiado y no fuera auxiliado, en ese caso se procede a la sanción y a la salida de circulación por la carencia del matafuego. Así también el tema de la baliza de seguridad, del código de baliza de seguridad, que tiene indefectiblemente que portar la persona dentro de su vehículo, no para los controles, sino para los casos de que tuviera algún evento o alguna situación que lo saque de circulación momentáneamente. También me decía usted que, bueno, se van a equipar con todo, va a haber, digamos, camiones u otros elementos también de auxilio, quizás para a las personas que estén con algún inconveniente, y también las grúas, si es que el famoso conductor Ñem Motavoy, que suele existir también, y que se va a sacar para que el tránsito sea constante. La patrulla caminera en este operativo cada coupé está contando con 4 grúas de la institución para hacer despeje de los vehículos livianos. Tenemos 2 grúas de Ministerio de Obras Públicas en este operativo para hacer los despejes en el caso de que los vehículos más grandes necesitaren, y en el caso de que sean transporte público grande o en todo caso camiones de gran porte, en ese caso contamos con maquinarias pesadas de Ministerio de Obras Públicas también para hacer los despejes. Puntualmente de los puntos de desvío aplicados en el operativo cada coupé. Genial, gracias oficial Vargas por este completo reporte también, pero primordialmente también compañeros recalcar que hay que salir a tiempo, ser prudente también, por supuesto no consumir, ingerir bebidas alcohólicas y también llevar siempre por delante también la prioridad al peatón, que va a ser una indicación especial de la patrulla caminera para este operativo KQP que de hecho ya empezó. Excelente, gracias Alexis por este reporte, gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Cambiamos de información y vamos a establecer contacto con Alejandra Pereira, nuestra compañera, que va a hablarnos sobre un supuesto hecho de homicidio. Alejandra, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Violeta. Un saludo para Carlos y todos los televidentes. Es así, el procedimiento está en curso y el posible o supuesto homicidio se dio en esta vivienda de numeración 2442 ubicada sobre la calle Teniente Rodi, casi Río de la Plata. Hablamos del fallecimiento de un hombre identificado ya preliminarmente como Agustín Torres Ovelar, y la supuesta autora de este hecho sería su pareja, una mujer de nombre Alba Luz Villalba. Ya para más detalles me acerco al comisario Luis Aquino, porque este procedimiento, si bien sigue en curso, la joven, en este caso la mujer, ya quedó detenida en la comisaría primera. Comisaría. Sí, estoy en el lugar, señora, ahora mismo.
Bueno, son los datos preliminares que se están manejando. Aquí ya se encuentran los efectivos policiales de criminalística, del Ministerio Público, están recabando todos los datos porque aparentemente era una pareja conflictiva o había peleas constantes entre ellos. Eso es lo que al menos están mencionando aquí. Ya también los vecinos, que era aparentemente una mujer adicta, y es por ahí donde va también la mano. Comisario principal Luis, aquí no estamos en vivo para acá. A su oración. ¿Si nos podría dar detalles acerca de este caso de homicidio? Sí. ¿Qué se podría decir? Y podríamos decir que es, podemos, estamos esperando, digamos, a la fiscal y a los profesionales para que se realice el procedimiento de rigor. ¿Qué es la información que se maneja? Y tenemos, según testigos, ¿verdad? Esta persona, la supuesta doctora de la pareja, llegó a las 19 horas a su domicilio. Sí. Y ingresando, primeramente discutió con su cuñada, que vive también en el lugar. Posterior a eso, su cuñada se retira del lugar y ella ingresa, y ya posterior, según testigo, digamos, hay que basarse en eso. ¿Él es hermano de dos? Sí. Empieza una discusión entre parejas. Sí. En un lapso de 10, 15 minutos sale nuevamente ya la supuesta doctora pidiendo también auxilio. Sí. Y ya totalmente ensangrentada. ¿Cómo se habría dado esto? ¿Cómo la ataca esta mujer finalmente al hombre? Digamos, ambas están, digamos, la mujer está aparentemente en estado etílico, el señor, no podemos decirlo, ya está sin signos de vida. Pero basándonos en la versión de los testigos, siempre hay una discusión entre ellos y bebida de por medio, y también presumimos que hay de por medio, digamos, tema de marihuana que suelen fumar. ¿La identidad de estas personas sí nos podrían dar? Sí, le voy a facilitar. Agustín Torres Ovelar, de 61 años de edad. Es la víctima fatal. Sí. La supuesta doctora, que es su pareja, es Alba Luz Villalba Barrios. Sí. 45 años de edad. Sí. La testigo, digamos, que es la cuñada, la testigo presencial, digamos, es la señora Zulma Concepción Arzamendia, la que vive, lo comparte, vive lo también con ella. Muchísimas gracias. Por favor. Comisario principal Luis Aquino, me voy a acercar un ratito a la testigo. Doña Zulma, un ratito nomás queremos hablar contigo acerca de lo que pasó. Sí, acá nomás queremos conversar. ¿Vos fuiste la testigo? Yo tengo miedo también por mi vida. Sí, yo soy la testigo. ¿Qué fue lo que pasó, doña Zulma? No, pero yo estaba en mi pieza, ellos estaban discutiendo y ella se hacía la celosa. Ella estaba tomada y es drogadicta. Y ella todo el tiempo a mí también me ataca. Y yo le pregunto por la fiscalía, porque tiene suerte, no se da presa. Le hice restricción y hoy me atropelló, a mí también me quería tocar. Y yo no le dije que me toque, ¿verdad? Y él la apacigüe. Y después se discutió con mi cuñado cuando vino a su trabajo y le degolló. Pues me pidió socorro y ya se estaba ensangrando todo mi cuñado. Pues yo me fui a llamarle a Alberto, a su hermano. Y ahora ya estamos con la noticia que se murió, ya expiró. ¿Ellos suelen discutírselo? Sí, sí, porque ella toma y se endroga. Y ¿los dos son...? No, él no es drogadito, pero él suele tomar tan con ella. Pero él no estaba tomado ahora, estaba sano. Le dijo que ella no quería tener más nada con ella ni con nadie. La señora llegó ya. Ella se enojó por eso. Le dijo, me bajoneaste todo. Y agarró un cuchillo y le cortó el cuello. Y yo he visto eso. Estaban juntos. Cuatro años. Que vinieron de mi cuñado se habría ido y volvió y ella vino detrás de él. ¿Ellos tienen hijos? No tienen. Ella tiene hijo otro y él tiene su hijo en la cárcel y ella tiene su hijo en la cárcel. No. ¿Pero ella vino ya en ese estado alcoholizada? Hoy vino alcoholizada. Pero yo digo que está dopada, drogada. ¿Ellos trabajan? Él trabaja, mi cuñado trabaja con su hermana, con Miriam. Y hoy vino y le mató. Ahí viene su mamá. Permiso, viene mi suegra. Bueno, ella es una testigo presencial de lo que pasó. Inclusive mencionaba que también fue atacada por... No, a discutir de partir de las 4:30 de la tarde. ¿Vos sos el hermano? No, yo soy vecino. ¿Vecino? Sí, de partir de las 4:30 de la tarde empezaron a discutir ellos. Y empezamos, la chica que se está yendo ahí, la que habló con usted, con la mujer del señor que está muerto ahora, sí. Con ella estaba discutiendo desde a partir de las 4 y continuó calmamente la discusión. Y después empezaron ya, después la chica que está dentro, que es la mujer del que ahora está fallecido, salió afuera a buscar hielo. Al venir ya la otra, la cuñada, salió. Se fue hacia aquello lado y después vino otra vez ellos y ahí escuché que estaban pidiendo auxilio ya. Sí. ¿Vos como vecino solés escuchar que ellos se discuten? Sí, siempre, todas las cuestiones de 8 años que están viviendo yo acá. Y de ese tiempo ellos se están empezando a discutir. Siempre hubo pelea, que maltrato, que por esto, porque aquello. Porque la chica lo es medio drogado.
Sí. ¿La conocen también? Sí, en el barrio. Le conocen y yo ya entré ya cuando ya estaba el muchacho, el señor agonizando. Estaba ya pidiendo el esposo de la chica, el que ahora está fallecido. Sí, en la altura del cuello, en la horca, por si posiblemente dice, me contó ahora la ambulancia. ¿Y el señor también le conoce, el señor? ¿Suele tomar con ella? ¿Es una persona pareja, más tranquila? Sí, sí, más tranquilo, el hermano del señor, el que falleció, una persona muy tranquila, técnico lo era. El técnico de lavarropa es. Y el hermano de Alberto Torres se llama ya, está el señor, el electricista. Orlando Ramírez. Muchísimas gracias. Don Orlando, otro de los vecinos, bueno, la información que se maneja es que según ya la testigo presencial, esta mujer degolló a su pareja. Estamos hablando de un hombre de 61 años, Agustín Torres Ovelar, la que quedó finalmente detenida, la señora Alba Luz Villalba. El procedimiento continúa aquí, así que en los próximos informativos también vamos a estar dando seguimiento a este aparente caso de homicidio, compañeros. Perfecto, Ale, muchísimas gracias. Los detalles son escalofriantes hasta el momento al menos, y ya por supuesto le vamos a dar seguimiento a esta información. La noticia positiva es presentada por Super Espuma. Tu día empieza la noche. Somos expertos en descanso. Super Espuma, viví más despierto. Bueno, la siguiente es una excelente iniciativa por parte de los padrinos del Ubuturusú. Los miembros de esta organización prepararon bombas de semillas de árboles nativos y frutales para lanzarlas a la cordillera del Ubuturusú desde helicópteros y aviones. Es el fin de reforestar esa zona tan importante. La intención es repoblar de árboles el hermoso paisaje de la cordillera del Ubuturusú, una serie de serranías que concentran las áreas principales de conservación natural, el salto de agua más grande y el pico más alto del país. Colaboradores y amigos del grupo Padrinos del Ubuturusú prepararon durante semanas bombas de semillas de árboles nativos y frutales. La intención es lanzarlas desde el aire, utilizando helicópteros y avionetas. Este sistema de reforestación es denominado Fukuoka. La elaboración estuvo a cargo de los bomberos voluntarios de Villarrica, además de familias, alumnos de diferentes niveles educativos, ciclistas y miembros de grupos ecológicos. La hermosa iniciativa cuenta con el apoyo de 16 aeronaves y el Club de Vuelo Ubutú de San Bernardino. El objetivo es el lanzamiento de 100.000 bombas de semillas a los cerros de naturaleza salvaje. Esta será la primera vez que se utilice este sistema innovador en nuestro país. Todavía las personas que quieran apadrinar la cordillera del Ubuturusú, que recorre los departamentos del Guairá y Caazapá, están cordialmente invitadas a integrarse y ofrecer su voluntariado. La noticia positiva fue presentada por Super Espuma. Tu día empieza la noche. Somos expertos en descanso. Super Espuma. Viví más despierto. Este informe es presentado por Copetrol. Para Supra 95 al precio de Nafta 92. Copetrol, vamos. 20:42 y ya comentamos este espacio del servicio del tránsito. Y quiero que se fijen bien en el mapa, por lo general, al menos en la ciudad de Asunción todavía hay mucho movimiento a esta hora de la noche, ya casi las 9 de la noche. Y vamos a centrarnos en este punto en particular, General Santos, porque a este punto presenta una importante congestión, sobre todo cerca del Club Olimpia. Fíjense, 9 kilómetros la hora en un tramo y en el siguiente, llegando a la Avenida España, 5 kilómetros por hora. También observamos una velocidad un tanto reducida sobre la Avenida Mariscal López y varios puntos tanto de mal estado en la vía como algunos cierres. Por ejemplo, General Santos, frente mismo a emergencias, indican también que hay obras en pista o algún cierre temporal. Este es el servicio informativo con respecto al tránsito que tienen a esta hora de la noche. Este informe fue presentado por Copetrol. Para Supra 95 al precio de Nafta 92. Copetrol, vamos. Reiteramos una noticia todavía en desarrollo. Tiene que ver con un homicidio en la zona del barrio Sajonia. Una mujer mató a su pareja. Más detalles, Ale Pereira, adelante.
Gracias, Carlos. Y continúa el procedimiento aquí en esta vivienda donde finalmente fallecía el señor Agustín Torres Ovelar. Y me quiero acercar al señor Alberto Torres, que es hermano del fallecido. Y antes que todo, señor, nuestros más sentidos pésames. Nos decía también fuera de cámaras que era normal ya el conflicto que habría entre tu hermano y su pareja. Así mismo, y muy buenas noches. Sí, era una constante, permanentemente estaban discutiendo. Y esa chica, aparte de violencia, de violenta, es adicta a las drogas y toma mucho alcohol. Y era muy normal, cosa de todos los días. ¿Hace cuánto que ellos estaban juntos? Ya hace un par de años, ¿no? 4 o 5 años tal vez. Exacto. ¿Ella en algún momento ya intentó, ya atacó, sí, ya la atacó? Hubo otras, en otros momentos, pero que no se llegó a esta... ¿La llegó a denunciar en algún momento? Sí, sí, tiene varias denuncias. ¿Dónde le denuncié ya muchas veces? Comisaría, fiscalía, todo. ¿No hubo ninguna orden de alejamiento o algo así? No, ella le hizo todo, pero no sé por qué no se dio curso. No sé por qué, ¿verdad? Yo no estaba, o sea que no estoy, de hecho no vivo acá, estoy en otro lado. Sí. Y no estaba al tanto de lo que pasaba acá, la rutina y qué sé yo, pero es mi hermano, ¿verdad? Y me avisaron, por eso vengo. ¿Esta mujer tiene consume algún tipo de medicamento o drogas quizás? No, sé que toma droga, pero no sé qué tipo de droga y medicamento tampoco, no sé si toma o no. Pero era una persona violenta, sí, ya. Sí. Y le amenazaba a cualquiera. Sí. A cualquier persona, era cuchillera, lo se decía que es. ¿Ellos vivían solos acá o los hijos de la señora también? No, tienen hijos ellos. ¿La señora tiene hijos aparte? Aparte. ¿Pero ellos dos solo vivían? No, solo él con mi hermano, con esa mujer, y mi cuñada, mi mujer, que en otra pieza, ¿verdad? Y ella se quedaba sola y yo afuera, yo estoy trabajando afuera y generalmente no tengo tiempo de estar acá. ¿Más o menos en qué hora recibió la información de...? Habrán sido las 5 de la tarde, aproximadamente. Se despiró hace una hora y media por ahí. ¿A qué se dedicaba tu hermano, Donald? Y trabaja con mi hermana, delivery, de todo un poco. ¿Varieté todavía? ¿Era 61 años? Claro, fuerte, sí, claro que sí, fuerte. Es activo, qué sé yo, tiene su moto de aquí para allá. A veces me llamaba y me decía, porque no es ni más, te extraño, viejo, y qué sé yo, pero a veces yo llego muy tarde ya y a esa hora ya no quiero más venir, es tarde. Y generalmente pasaba por acá a la mañana un rato y hablábamos un ratito, pero tiene que ir a trabajar también, entonces nos despedíamos. Y así era. Y algún día tenía que pasar esto. ¿Tu hermano alguna vez no quiso cortar la relación con ella? Muchas veces, porque no había casa. No, sí, ella al menos, ¿verdad? Y él no sabía qué hacer. ¿Ella era la violenta de sí, la ella, relación? Sí, ella. Y tiene antecedentes, ya no es este caso nomás, tiene antecedentes de otro lado, me dijeron. ¿Cuántos años tendría la mujer? 37, 39, por ahí. Por ahí, aproximadamente. Pero dijo lo que le iba a matar a alguien que se había preso, ya cumplió. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Alberto, hermano mayor de él. Señora. Bueno, las palabras del señor Alberto Torres. Gracias, don Alberto, hermano de Agustín Torres Ovelar, la persona fallecida. Ya la fiscal Claudia Penayo me confirman aquí que se encuentra en el interior de la vivienda ya realizando todo el procedimiento, compañeros. Así que ya estaremos también compartiendo una vez que finalice ya este procedimiento aquí en la vivienda. Bien, excelente, Alejandra. Gracias. Reiteramos todavía una noticia en desarrollo, ella en la comisaría primera detenida, sí. Y la fiscal ahí adentro, bueno, haciendo todo el chequeo antes del levantamiento del cuerpo. Gracias, Ale. Rápidamente esta información macabro. En el lado brasileño encontraron el cuerpo descuartizado de un joven de 14 años dentro de un tambor. Se había denunciado precisamente su desaparición el 26 de noviembre. Es de la zona de Pedro Juan, fue encontrado allí y ya se investiga acerca de los presuntos responsables. Hay detenidos. Alex Siole, areco de 14 años, desapareció al lado paraguayo en noviembre pasado. Supuestamente lo llevaron desconocidos y no se sabía su paradero. Esta mañana en Ponta Porá, Brasil, denunciaron el hallazgo de un tambor en cuyo interior se podría divisar parte de un cuerpo humano. Fue denuncia de la población, ligó lá no 90, informó esa situación y aquí llegamos, mas infelizmente ainda no es posible atestar. Los familiares del menor, aún ante las evidencias, desestimaban que se tratara del joven Alex.
pero tenemos la esperanza de que no sea por el tamaño de las manos, del cuerpo, ¿verdad? Y también el estado avanzado. Yo pienso de que más de un mes que está este cuerpo aquí y él hace 13 días que desapareció. Eso vamos a esperar, ¿verdad? Estamos esperanzosos de que vamos a encontrarle vivo a él. Pero la propia madre, vía redes sociales, pasado el mediodía, confirmó que eran partes del cuerpo del hijo e imploró que entreguen la cabeza que no fue puesta en el tambor. Pasadas las 15 horas, personal del Departamento de Investigación de Delitos Regional Pedro Juan Caballero allanó una casa en el barrio San Gerardo de la Terraza del País. Seguían la información inicial, que el desaparecido días antes, el 26 de noviembre, había tenido un altercado con un menor de 16 años que denunció en Punta Porá, que fue golpeado brutalmente por el fallecido. Así llegan a la vivienda de la pareja de Genaro López Martínez, supuesto sicario, quien tendría doble nacionalidad. En el lugar se encontraron importantes evidencias vinculadas al crimen. Se incautó un bidón con similares características de la que fue encontrada en el cuerpo hallado, hoy que todavía no fue confirmado en plenitud de que se trataría del menor desaparecido. Y también hemos encontrado prendas de vestir con aparentemente rastros de sangre y también un edredón y una frazada que podría también tener. Quedaron detenidos el menor de edad que denunció a la víctima, así también la pareja de López Martínez de nombre Diana Cabel Pimentel y en calidad de demorada su hermana Denise. Pero todo apunta que no fue un homicidio producto del crimen organizado, sino una venganza. Tiene orden de captura esta persona de nombre Genaro López Martínez, brasileño de 23 años de edad, que sería pareja de la aprehendida. Ahora, ¿verdad?, que supuestamente esta persona encabezó como venganza que realizó porque vendría a ser su cuñado, que había sido denunciado en lado Punta Porá por este menor que está aprehendido. Ahora más o menos nosotros calculamos que de ahí empezó todo por la denuncia que realizó este menor en una comisaría en Punta Porá. Prosiguen las investigaciones y no se descarta que los miembros del cuerpo de Alex, que no fueron encontrados esta mañana, hayan sido arrojados en otras zonas. Según la hipótesis de los investigadores, Alex habría sido asesinado el mismo día que lo toman de rehén y su cuerpo enterrado, posteriormente desenterrado e introducido en el bidón encontrado esta mañana a 500 metros de la línea internacional lado brasileño. López Martínez ya cuenta con orden de captura.